Bueno, la escuela Ibn Battuta tiene un objetivo fundamental y es reunir una serie de jóvenes en un espacio de convivencia para derribar prejuicios y estereotipos que todavía planean sobre la inmigración en Andalucía. Que es fruto de la colaboración entre el IAJ, la Fundación Tres Culturas y el Ministerio para las Comunidades Marroquíes, residentes en el extranjero, tiene un objetivo claro, que es crear ciudadanía. Y crear ciudadanía desde los valores de la tolerancia, del respeto, de la convivencia. Generar una red de jóvenes en Andalucía que luchen contra la intolerancia, la xenofobia y el racismo. Y eso lo queremos hacer, que ellos contacten con realidades sociales distintas de primera mano. Lo que no puede ser es que los jóvenes solo conozcan realidades sociales, como por ejemplo la realidad que viven los marroquíes aquí en Andalucía a través de los medios de comunicación. Tenemos que, desde todas las administraciones, sociedad civil y medios de comunicación, esforzarnos por generar una imagen correcta y real de lo que es la realidad social de Marruecos, y eso se traduce en esta escuela. Aquí, en este poco tiempo que parece que es un día y medio, dos días y medio, ya se empiezan a producir cosas. Los chavales no se comportan igual que anoche, cuando llegaron, porque conocen la historia de todos. Todos han hablado de dónde vienen y de su imaginario, ¿no? Y nos han hablado de muchas cosas que les pertenecen. Y eso es empezar a conocer al otro. Crear un espacio de convivencia donde a través de la educación no formal y el Instituto Andaluz de la Juventud ahí hace un esfuerzo importante para formar en valores, para formar en conciencia, en ciudadanía, en tolerancia, en solidaridad. ¿Y cómo construimos tolerancia? Desde el conocimiento. Desde el conocimiento para eliminar aquellos estereotipos que nos impiden acercarnos a una realidad cercana, diferente, que nos puede aportar mucho, nos puede enriquecer. Van a aprender que a pesar de la diferencia, a pesar de que uno venga de Marruecos, otro venga de Andalucía, en el fondo les une las ganas de conocer, les une sus mismos sueños, sus mismas aspiraciones. Y en el fondo cada uno de ellos, cuando vuelva a su casa, se va a convertir en un embajador de la diversidad. Hay chavales de Camerún, hay chavales del Congo, hay chavales de Marruecos, hay chavales de las 8 provincias de Andalucía, que a su vez incluso ni siquiera vienen de la capital, vienen de otros pueblos, o sea que realmente todos somos extranjeros en este lugar. Sí sirve, porque la maestra nos enseña cómo se hacen muchas cosas. Como hacer una imagen, no es una imagen de foto, tiene que ser una imagen de cuerpo. No, Andalucía no es racista, lo que sí es cierto que las crisis económicas son el mejor caldo de cultivo para el populismo, la demagogia y el racismo. En estudios que estamos haciendo, porcentajes nada desdeñables de la juventud andaluza creen que la inmigración solo trae competitividad laboral y delincuencia. Eso, que es radicalmente falso, no vale solo con denunciarlo, ni vale con intentar concienciar con campañas. Es decir, tenemos que poner a los jóvenes a trabajar en espacios de convivencia como este y a que conozcan otras realidades y otras culturas para así derribar esos estereotipos. Por eso la escuela se llama Ibn Battuta, es decir, en honor a un viajero marroquí que recorrió, bueno, casi medio mundo, o al menos el descubierto, buscando, enfrentándose a lo desconocido y buscando el conocimiento.